Hola, buenos días, José Franco. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, hermanita Fanny. Buenos días, Verónica. Buenos días, Rosalía. Buenos días, Manuela, Nelly. Buenos días, Angélica, y buenos días, Esther, en el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la Preciosísima Sangre en Chula Vista, California. Un saludo cordial pues a mi amada parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, también algunos otros lugares que bueno, me han pedido aquí de Tijuana. Estuve yo en una pequeña comunidad llamada la Virgen de la Encarnación, una hermosa comunidad, pequeña pero grande en amor y en cariño. Un saludo para los miembros de esta capilla de ahí de la parroquia de San Eugenio. En Tijuana, Nuestra Señora de la Encarnación. Y bueno, pues estamos en este día con nuestras vitaminas para el alma. Sin lugar a dudas, yo creo que nuestra alma necesita llenarse de cosas que pueda fortalecerla. Muchos de los problemas que a veces vivimos en nuestro mundo, a veces pueden ser problemas físicos, problemas de la salud física. Pero no nos damos cuenta, o realmente a veces no confrontamos ni analizamos qué tantos problemas hay en nuestra alma, en el estado emocional, en el estado espiritual de nuestras vidas. Yo creo que si existiera un diagnóstico para cada una de las situaciones que vivimos en nuestra alma, yo creo que encontraríamos también una diversidad de enfermedades que podemos estar nosotros teniendo. Sin embargo, yo creo que el espíritu, como dice Jesús, el espíritu está pronto, el espíritu está listo.
es quien más busca a Dios, quien más se hay una manera de buscar, de entender, de abrazar, de darse a Dios. Y por eso pienso que nuestra alma necesita pues estas vitaminas, estos nutrientes. Y no estoy hablando solamente de este espacio, que yo creo que no es nada en comparación de lo que nosotros podemos ganar en otras cosas. Cuando hablo de vitaminas para el alma, no estoy hablando solamente de este espacio, estoy hablando de todas las situaciones y cosas, actividades o situaciones o maneras, expresiones de cómo fortalecer nuestra alma. Les he dicho que las vitaminas yo creo que hay desde la A hasta la Z, así como en las vitaminas que necesitamos para nuestro cuerpo, pues así también yo creo que hay una gama, una diversidad de vitaminas para el alma que puede fortalecer nuestra vida. Y yo creo que a través de este pequeño espacio, que bueno, ya hasta se está alargando, ¿eh? Primero habíamos pensado con Esther allá en San Fernando, de que iba a ser solamente media hora, y bueno, siempre, pues no, yo creo que ya no he alcanzado la media hora, ahora me he extendido un poco, a veces son 40, a veces son 50 minutos, pero espero, a lo mejor también no quiero quitar el tiempo tan valioso que todos tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que es un espacio bueno dedicar al menos estos 30, 40, 50 minutos para hacer un poco de oración, meditar la palabra, que yo creo que eso es una de las vitaminas muy buenas, muy fuertes, ¿verdad? El acudir a la palabra de Dios, el acudir a la oración sin lugar a dudas, ¿verdad? El acudir a la Santa Eucaristía, que son ciertamente, yo creo que, de las grandes vitaminas que podemos recibir. La meditación, a lo mejor la música música sagrada, también puede ser una vitamina para nuestra alma. El caminar, el contemplar la creación, son vitaminas para el alma. El poder tener un momento de silencio, donde no hubiera ningún ruido, donde solamente dejemos que el silencio nos grite, nos hable, así como nosotros a veces estamos acostumbrados a gritar y hablar, que dejemos que sea en este caso, el silencio, donde Dios habla, y es una buena vitamina para el alma. Bueno, pues yo creo que nos disponemos en este sábado, es el día de hoy vamos a meditar el Evangelio de mañana domingo, o hoy en la tarde para los que tienen misa de la víspera, pero hoy sábado 25 de julio se celebra al gran apóstol Santiago, una gran devoción yo creo que en nuestras comunidades hispanas por la influencia española, porque de hecho Santiago, San Santiago, el señor Santiago como se conoce también, ha sido una de las devociones porque es el señor Santiago es patrono de España, y como nosotros, bueno, especialmente los hispanos, fue la cultura española la que conquistó, y bueno, por la cual a lo mejor también recibimos la fe, digo, hubo situaciones a lo mejor negativas, sin lugar a dudas, pero yo creo que eso es parte del pasado, por eso también toda esta situación, a veces en cuestión de lo que ahora está sucediendo con esto de atacar a los monumentos, aún religiosos como Junípero Serra, yo creo que se me hace hasta cierto punto injusto, ¿verdad? Porque yo creo que ciertamente a lo mejor hubo algunos excesos, o algunos excesos que fueron fatales, pero pues son hijos o hijas de su tiempo, así que tenemos que aprender, pero sin embargo también como hay cosas negativas, a veces hay mucha cosa positiva, y bueno, no quiero ahondar a lo mejor en este tema, pero pues bueno, sigamos nosotros en nuestro camino de seguir a Dios, de ver lo que a lo mejor pueda ser mejor ciertamente, y confiando en estos santos, en este caso
el señor Santiago, San Santiago, pedirle que siga ayudándonos a serle fieles al Señor. Felicidades a todos los que a lo mejor se llamen Santiago, se llamen Tiago, se llamen Amor Santi, se llamen, no sé, a la, no sé si hay Santiago, puede ser que haya Santiago, o alguien que a lo mejor tenga el nombre de Jaime, James, también es Santiago. Felicidades a todos ellos. Y bueno, Jamie creo que también es parte de la traducción en vez de del masculino al femenino, Jamie. Bueno, a todos los que estén cumpliendo años, aunque no se llame Santiago, que Dios les bendiga, los proteja y los acompañe. Vamos a disponernos pues a hacer estas vitaminas para el alma en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Señor Dios de los Señor Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Gloria a Santiago, patrón insigne, gratos tus hijos hoy te bendicen. A tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues un himno dedicado en este caso a Santiago. Sabemos que Jesús dijo, vayan y prediquen hasta los últimos confines de la tierra. Es interesante saber que la Basílica de San Santiago está en el punto final, se podría decir, de la península ibérica, de España, porque se creía que este era el último rincón del mundo, ¿va? Era el fin del mundo, el fin de la humanidad, porque no se había descubierto todavía España, no se había descubierto todavía América, así que por eso se dice que Santiago llegó hasta el último rincón del mundo, ¿va? Es el lugar de España y de Europa, a lo mejor, con mayor número de peregrinos. Todavía se siguen haciendo peregrinaciones, se llama el Camino a Santiago, que empieza desde Francia, pasa por España y llega hasta la Basílica de Santiago Apóstol. Pues es un lugar, yo creo que a lo mejor hemos visto una película que se llama El Camino, y bueno, después de eso yo conocí, ¿verdad?, y estuve investigando y viendo, y a lo mejor algún día puedo yo hacer esa peregrinación rumbo a Santiago, ¿verdad?, a la Basílica del Señor Santiago. Ahí están los restos, según la tradición. Es una basílica sin lugar a dudas única. Tiene un incensario enorme que necesitan, creo que entre 8 o 10 personas para poder moverlo, para poder poner incienso y humear toda la basílica. Así que un lugar de peregrinación, un lugar de encuentro con el Señor, que eso es la peregrinación, ir a un encuentro con el Señor. Vamos a hacer el Salmo 62. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi alma tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua.
¿Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es Salmo 62 que hemos escuchado. Es uno de los salmos especiales para fiestas, como de los apóstoles. Todos los apóstoles pues son fiestas por ser los testigos más cercanos de Jesús, vivo, muerto y resucitado. Así que por eso se canta o se pone este Salmo 62. Y me gusta cómo empieza. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Qué hermoso es empezar el día así, decir, pues madrugo por Dios, prácticamente despierto por Dios, ¿verdad? Y despertar con esta sed: mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. A esta necesidad de Dios, que a lo mejor pudiéramos así amanecer y despertar y decir: mi alma tiene sed de Dios, mi carne tiene ansia de Dios. Y muestra esta figura como tierra reseca, agostada sin agua. No sé si han visto tierra seca, reseca, hasta se cuartea porque falta el agua. Y cómo se ve hasta cuando cae el agua, cómo empieza la tierra a agarrar otra forma, lógicamente, a humedecerse. Y después, lógicamente, también cuando hay una tierra reseca, pues a veces muere todo lo que hay ahí, ¿verdad? Pero nomás cae el agua y empieza a surgir vida. Así yo creo que nuestra vida, ojalá pudiera ser esta, de pedir así, de tener esta necesidad, esta sed de Dios, esta hambre de Dios, esta ansia de Dios, dice, ¿ah? Mi carne tiene ansia de ti, tiene una gran necesidad de ti. Sin más preámbulo, quisiera pasar al Evangelio de mañana o de hoy, si alguien celebra la víspera. Es del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 44 al 52. Son los últimos versículos del capítulo 13, que se conoce como el capítulo de las parábolas. Así que vamos a escuchar. Hemos escuchado hace 8 días y hace 15 días escuchamos parábolas, y ahora, y este es el final de este capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas. Así que vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio, porque es palabra de Jesús. Por eso cuando se lee el Evangelio, todos se ponen de pie. Cuando se lee el Evangelio, nos signamos la mente, la cabeza, la frente, los labios y el corazón, para que esta palabra entre a nuestra mente, nos ayude a profesar por nuestros labios y aceptarla en el corazón. Es toda esta entrega de Dios, ¿verdad? Así que por eso se signa uno en el nombre de la Trinidad para que venga a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder,
y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Uno de los signos también de respeto es el beso. Por eso cuando el sacerdote entra para hacer la celebración eucarística, besa al altar como un signo de respeto, y también el ministro, porque puede ser un diácono, o puede ser un sacerdote, o puede ser un obispo, que proclama el evangelio, le da un beso a la palabra del evangelio como signo de respeto. Bueno, nos encontramos en este capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Mateo es el, estamos en el ciclo A del tiempo litúrgico, por eso leemos del Evangelio en este tiempo, en su mayoría de San Mateo. En algunas ocasiones pues se pasa a otros de los Evangelios, pero en sí los domingos, con algunas excepciones, van a ser tomados del Evangelio de San Mateo. Bueno, dice Jesús a la multitud. Dice Jesús, dijo a la multitud. Yo creo que hace 8 días decíamos que hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Cuando Jesús habla a los discípulos, está hablando a todos los bautizados. Cuando Jesús habla a los escribas y fariseos, por lo regular está hablando a los líderes, a los que tienen una cierta responsabilidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero que tienen una autoridad. Lógicamente, a lo mejor dentro de la iglesia, ahora traducido en nuestros tiempos, porque eran los líderes, y eran los escribas y fariseos eran los líderes religiosos de ese tiempo. Entonces, por lo regular a veces va a hablar a nosotros. Puede hablar también a lo mejor a algunos ministros que tengan responsabilidad dentro de la iglesia. Cuando habla la multitud, cuando habla la muchedumbre, ahí está hablando a todos, sean cristianos, no sean cristianos, bautizados, no bautizados, con responsabilidad, sin responsabilidad, es para todos, ahí sí. Así que este evangelio está dirigido a toda la humanidad. Y de ahí dice Jesús, pone la parábola, la otra parábola, ¿verdad? Escuchábamos hace 8 días la parábola que se sembró la semilla buena, el trigo bueno, y se sembró la cizaña, que el enemigo lo sembró. No me acuerdo si había otra parábola ahí, no solamente era esa, ¿verdad? Pero sí, así también escuchamos del sembrador. El domingo anterior, recuerdo que hace 8 días también se habló del granito de mostaza, que era parte de eso, y la levadura dentro de la harina, para que hace fermentar la masa. Ahora nos presenta otra parábola y dice, el reino de los cielos se parece
a un tesoro escondido en un campo. Dice, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo, vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es sin duda la pasión de Jesús. Los biblistas, los maestros de la escritura, los que han escudriñado las lecturas, ha habido un debate entre cuáles son las cosas que realmente Jesús dijo y cuáles son las cosas que a lo mejor Jesús no dijo. Pero en lo que sí están de acuerdo todos los biblistas, todos los estudiosos de la Sagrada Escritura, es que el reino de los cielos era una frase, una palabra, la manera en la cual Jesús tuvo que haber hablado. El reino de los cielos y el Padre. Eso son lo que a lo mejor están de acuerdo, que son palabras propiamente de Jesús. Y bueno, yo creo que esta pasión, este amor por el reino de los cielos, por Jesús, se ve reflejado en todos los evangelios. Y dice que se parece a un tesoro escondido en un campo. Y el reino de los cielos es este tesoro. Decimos, ¿será que a lo mejor el reino de los cielos es un tesoro? Sí, es un tesoro. Es un tesoro que está ahí, que busca, que necesita a veces ser encontrado. Pero lo interesante es de que dice, el que lo encuentra lo vuelve a esconder porque lleno de alegría, es un fruto del reino de los cielos, la alegría, la entrega, la felicidad, que no le importa dejarlo todo. Va y vende. Va y entrega lo que tiene. Dice, y compra aquel campo. Cuando alguien ha encontrado el reino de Dios, ya nada tiene más valor. Lo que tiene ya no importa. Lo que uno anhelaba, lo que uno soñaba, ya no es tan importante. Lo importante ya es el reino de Dios. Uno va, vende lo que tiene. ¿Qué importa lo que hay? Y digo, no estoy diciendo que a lo mejor no hay que preocuparnos por la comida, o no hay que preocuparse por la familia, o por los hijos, o por la esposa, o por el esposo. Pero hay algo mucho más valioso que eso. Eso sí. Algo mucho más valioso que todo eso. Algo mucho más grande que el tener, a lo mejor, el tener las cosas. El tener a las personas aún. Algo mucho más valioso que eso. Y es el reino de los cielos. Esta pasión por el reino de los cielos. Este tesoro. Este tesoro que si ya lo encontraste, si ya lo encontramos, hay que venderlo todo. Hay que venderlo todo con alegría. Y a lo mejor digo, eso se tiene que traducir a lo mejor de manera espiritual, ¿verdad? No estoy hablando solamente en el aspecto económico, estoy hablando de muchas situaciones, a lo mejor que tenemos que ir y vender lo que tenemos para conseguir ese campo, para conseguir ese tesoro, para conseguir este reino de Dios. Algo mucho más grande, mucho más valioso que lo que existe, que lo que se ve, es el reino de Dios. Sin lugar a dudas que esta entrega, esta pasión, este desapego que busca Jesús para entregarnos al reino, es retador para nuestro mundo. Uno de los signos va a ser la alegría. Si no hay alegría, no estamos equivocando, no estamos luchando por el reino. Si a veces el decir, bueno, pues yo encontré a Jesús, pero te volviste más huraño, más
más de pocos amigos, va más de a lo mejor de que, oh, nada más yo, oh, no me importa. Yo creo que a lo mejor por ahí puede ser que si te genera más tristeza, a lo mejor hay algo que el reino, a lo mejor no sé, pero ahí sería un discernimiento. Bueno, esta es la primera parte, dice, se parece a un tesoro escondido. La segunda parte es muy similar, creo que dicen los biblistas, dicen los comentaristas, que es una conexión muy grande entre estas dos. La segunda, se parece a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Casi es lo mismo, ¿eh? Quien sabe de perlas es un comerciante de perlas. A veces los conocedores de lo que es, de lo que es valioso, a veces somos los que, o son los que a lo mejor han querido, han estado buscando y saben que van a encontrar algo mucho mejor. En este caso, encontrar una perla muy valiosa. Y no le importan todas las demás perlas que tenga, porque si es comerciante de perlas finas, ha de tener varias. Dice, pero va y vende cuanto tiene y la compra. Es capaz de dejar todas las demás que tiene por una sola. Y a veces así es la decisión en el reino de Dios. Es un sí a algo y un no a muchas cosas. Esto es, yo creo que a veces es fundamental en cualquier cosa que decidamos. Es un sí a algo y es un no a muchas cosas. El reino de los cielos así es de exigente, así es de exclusivo, así es de discriminador hasta cierto punto. Digo que hoy en día no podemos utilizar la palabra discriminar porque cualquiera se ofende, pero la realidad es esa. Y no porque Dios no quiera a todos, pero a veces hay que saber escoger. Y es un sí a algo y es un no a otra cosa. Entonces no podemos decirle sí a todo o no podemos decirle no a todo. Bueno, a lo mejor habrá más nos cuando uno dice que sí a algo, es un no a todo lo demás, porque solamente se elige algo. No podemos estar diciendo, ah, bueno, a todo voy a decir que sí. No. El reino de los cielos se vende todo lo que tiene. Y se consigue solo la perla, una perla, ¿vale? Se vende todo lo que tiene y se consigue solamente este tesoro en el campo. Dice, el reino se parece y ahí cambia. Dicen que en las dos primeras hay una conexión muy grande. Ahora dice, se parece a la red de los pescadores que echan al mar y recogen toda clase de peces. Cuando llegan, se sientan a la playa a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá, casi prácticamente se parece como el de la cizaña y el trigo bueno. Vendrán los segadores y separarán y quemarán y tirarán, ¿verdad? Entonces arrojarán, en este caso también el otro, arrojarán, quemarán la cizaña y el trigo lo guardarán. En este caso a los pescados malos los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación que también utiliza Jesús en el domingo pasado con lo de la cizaña. Entonces, yo creo que a veces ahí está Dios que siempre está pescando, que quiere. En el reino de Dios hay una pesca grande. Y ahí entramos todos, toda clase, dice, toda clase. Dios quiere salvar a todos. Dios. No, ahí sí podemos decir que Dios no discrimina a nadie. Dios quiere salvar a todos. No anda diciendo, bueno, solamente a ver los de esta raza o solamente este tipo de personas, solamente este tipo de gente con estas situaciones o preferencias o esta. Él quiere, él tira la red para todos, porque a todos quiere salvar. Pero
Pero, hay un pero, de los pescados tienen que separarse los buenos de los malos. Dice, así será el fin de los tiempos. Entonces, vendrán los ángeles, separarán los buenos de los malos a los y los arrojarán al horno encendido. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar. Dios está lanzando las redes sobre nosotros, pero queremos ser de los peces buenos o de los peces malos. ¿En qué tipo de, en el reino de los cielos queremos estar y ser, ¿verdad? El reino de los cielos es para todos. El reino de los cielos, ahí sí, busca abrazarnos a todos, tenernos a todos. Pero va a ser nuestra decisión qué tipo de peces vamos a ser. Dice Jesús, ¿han entendido todo esto? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor y hasta a veces si la analizamos decimos, bueno, pues sí, más o menos, o sí, realmente sí, porque las verdades del reino de los cielos son verdades que están dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso dice él, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Dónde está tu tesoro? Dice Jesús, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y el reino de los cielos es algo nuevo, pero también es algo antiguo. Es una combinación de todo. El reino de los cielos, los escribas instruidos en el reino de los cielos, en el reino del, así lo utiliza San Mateo, el reino de los cielos, en otros evangelios será el reino de Dios, pero para él es el reino de los cielos. Un padre de familia que va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. El reino de los cielos no solamente se queda en la uniformidad, no se queda solamente en un estilo nada más. Por eso también en esta, a veces en las reformas de la iglesia, pues digo, pues es sacar lo nuevo y lo antiguo. No todo va a ser igual. No todo tiene que ser de lo igual, porque hay personas que a veces cerrar, o no es que tiene que ser así igual. Bueno, pues si fuera igual, pues entonces sería como lo hizo Jesús. Así. El reino de los cielos va renovándose, pero también va quedándose con algo. Así que este es el evangelio para mañana. Ojalá podamos llenarnos de buscar este tesoro escondido, buscar esta perla preciosa, buscar ser los pescados buenos, buscar también ser pescadores juntamente con Dios para el reino de Dios, para el reino de los cielos, para que podamos nosotros dejarlo ir con alegría, venderlo todo y conseguir el reino de Dios, el reino de los cielos. Ve, ven y sígueme, dice Jesús. Ve y vende cuanto tienes. Ve y vende cuanto tienes. Y compra, consigue el reino de Dios. No estoy hablando de comprar en el sentido monetario, sino el conseguir el reino de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña meditación. Pensé, a ver, vamos a dejar un poquito de silencio para ofrecer nuestras necesidades, nuestras intenciones, porque yo creo que siempre hay una necesidad y pidamos primeramente que podamos conseguir este reino de Dios.
Por esas necesidades roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pues ofrecemos todas estas inquietudes, todas estas intenciones, estas oraciones al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues vamos hay un apartado dentro de este libro que se llama Relaciones Humanas en las Familias y están divididas en tres partes. Así que hoy vamos a la primera parte y la siguiente vez vemos las otras, una y la siguiente la otra. Es importante que en las familias podamos crecer en estas relaciones humanas porque la familia pues es el núcleo de la sociedad. En las familias, sin lugar a dudas, es la iglesia doméstica en la cual donde emerge la semilla de la fe y crece y se reproduce y da frutos. La familia es el lugar idóneo donde Dios quiere hacer crecer el reino de los cielos. La familia es algo tan importante y tan valioso y que necesitamos seguir defendiendo, seguir valorando y seguir luchando por la familia. La familia tiene que ser la raíz de todo. Porque de hecho hasta Jesús quiso tener familia, no quiso nacer así venir del cielo. Quiso nacer en el seno de una familia, de José y María, o de María y José, formar una familia. Entonces es tan importante que se crezcan en estas relaciones humanas dentro de la familia. Y la familia que a veces rompe el espacio, la estructura solamente familiar, y a veces la familia busca ser mucho más grande. La familia siempre va a ir creciendo, si dejamos que crezca. Si dejamos que a lo mejor la familia se encierre en sí misma, va a morir. Si hacemos que la familia pierda todo control, va a morir. Si dejamos que las familias ya no haya respeto ni comunicación, va a morir. Y bueno, vamos a escuchar el primer apartado de esto, el primer apartado se llama Para ganar su amistad. Su amistad. Yo creo que esto aplica también a lo mejor para amistades, pero el enfoque principal es la familia. Dice, para ganar su amistad, dice, elimine el hábito de criticar, condenar y quejarse. Número uno, elimine el hábito de criticar, condenar y quejarse. Número dos, reconozca sinceramente lo que hacen bien su esposa, su esposo y sus hijos y sus amigos. Por eso digo que a lo mejor también abarca la amistad. Tres, haga que su esposo o esposa y sus hijos o hijas quieran hacer las cosas. 4. Interésese sinceramente en su esposo o esposa y sus hijos o hijas. 5. Cultive pensamientos positivos y sonría. 6. Llame a su esposo o esposa y sus hijos por su nombre. 7. Sea un buen oyente. Anime a su esposo o esposa y a sus hijos a hablar de sí mismos. 8. Hable en términos de lo que le interesa a usted, a su esposo o esposa y sus hijos. Haga que su esposo y esposa y sus hijos se sientan importantes, pero solo si puede hacerlo sinceramente. Qué bonita manera a lo mejor de presentar estos 9 pasos para ganar la amistad en la familia. Ganar la amistad a veces con otras personas, sin lugar a dudas. Dice, elimina el hábito de criticar, condenar y quejarse. Yo creo que sí, a veces una persona que solamente anda criticando, que solamente anda condenando o solamente anda quejándose, nadie se quiere acercar porque dice, ahí viene otra vez, híjoles. No,
ni vayas o no ni invites a esa persona. Porque siempre nomás está criticando o está condenando o está quejándose. A los quejosos ni Dios los quiere. No, bueno, yo creo que Dios les tiene paciencia. Pero yo creo que hay que eliminar a veces. Digo, no quiere decir que nunca vamos a criticar, nunca vamos a condenar, nunca vamos a quejarnos. Pero cuando ya es constante y constante y constante, ya a la persona les marca la cruz, ¿verdad? Les marca la línea. La segunda dice, reconozca sinceramente lo que hacen bien, lo que hacen bien los otros, lo que están haciendo bien. De reconocerlo, digo, a veces uno es triste saber que uno hace las cosas por la familia y nadie lo reconoce. A la esposa decirle, qué bien está la casa o qué bien está la comida, si es que es ama de casa. Porque yo creo que si la esposa trabaja, y el esposo trabaja, los dos tienen que limpiar la casa, los dos tienen que cocinar. Porque pues ella no puede estar trabajando y venir y a trabajar en la casa otra vez, como que no es justo, ¿va? Si ella fuera solamente ama de casa, pues sí, tiene toda la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Pero aún así, ¿va? Si el esposo hace algo en la casa, ¿va? Pues decirle, ah, muchas gracias, qué bien te quedó lo que hiciste. O los hijos. Si hacen algo, a veces sin decirle muchas gracias, qué bien lo hiciste. Es una manera de ganarse la amistad, o a los amigos, a las personas también decirles gracias, qué bien hiciste el trabajo, ¿eh? Dice, haga que los otros quieran hacer las cosas. A veces darle opciones, decirle, mira, pues yo quisiera que hicieras esto o aquello, dime tú qué es lo que quieras hacer, ¿va? Y asumirlo, ¿va? A lo mejor yo creo que también hacer que ellos quieran hacer las cosas, vamos, como decirle, bueno, ahora te toca a ti hacerlo. A lo mejor, no, pero es que no sé cómo hacerlo, bueno, vamos a hacerlo juntos, vamos a aprender, voy a enseñarte, voy a tenerte paciencia, lo que sea. 4, dice, interésese sinceramente en los otros, en su esposo, esposa o los hijos, ¿verdad? Interésese sinceramente. A veces poder decir, a ver, platícame de esto, o a ver, platícame un poco más de aquello. Interésese, interésate más por saber de ellos, por conocerlos más, sinceramente. A veces no buscando para, voy a preguntarle, voy a indagar para sacar el chisme. No, tampoco, tiene que ser sinceramente. Tiene que ser sin buscar, a lo mejor, así, con otras intenciones, que sea sinceramente, busque conocerlos más. Dice, cultive pensamientos positivos y sonría. Pensamientos positivos, yo creo que a veces eso ayuda, y bueno, y sonreír, una persona también con una cara de chancla aplastada, alguien me mandó una vez, Rosy, me mandó unas fotos de chanclas aplastadas, ¿ah? Personas con cara de chanclas aplastadas, nadie, también no atrae a nadie, ni las moscas, ¿va? Llame a su esposo y a sus hijos o a las personas por su nombre. A veces yo creo que eso es, digo, está bien, pero a la vez también no está tan bien. Procure llamarlos por su nombre. Aunque le gusta decirle cielo, o honey, o amorcito, o lo que sea, llámele por su nombre. O a los niños dicen papi, o rey, o llámele por su nombre. Dígale por su nombre. Vamos, de vez en cuando a lo mejor y sí, un cariñito, pero que no sea todo el tiempo decirle solamente así. Vamos, mejor decirle por su nombre las cosas y nombrarlo por su nombre. Su nombre tiene mucho sentido, tiene poder. Sea un buen oyente, anime a su familia a hablar de sí mismo. Sea un buen oyente, escuche. A veces yo creo que es lo triste que a veces alguien está solamente hablando y no escucha a los demás. A lo mejor si es una persona que le gusta hablar, pues cállese por un momento. Guarde silencio y deje que los demás hablen y digan algo. Dice, hable en términos de lo que le interesa a usted y a los otros.
Algo que sea que pues sea un interés común, ¿verdad? Que ayude a los demás. Haga que su esposo o su familia se sientan importantes, pero solo si puede hacerlo sinceramente. Que se sientan importantes, eso es una buena manera, lógicamente también que sea sincero, ¿verdad? Que no sea solamente por fingir. Hacerlo sinceramente de corazón. Y usted sabe que son importantes, pues hágalos importantes, haga que se sientan importantes. Bueno, pues les dije ayer que bueno, he estado posponiendo un descanso de una semana por lo de la pandemia y finalmente voy a tomar esa semana de descanso. De hecho, voy a estar por el norte de California. Y pues no sé si va a ir a internet mejor y también quisiera tomar este tiempo como descanso, no tener ningún compromiso. Así que el próximo jueves, viernes y sábado no va a haber vitaminas. Pero voy a estar orando por ustedes, oren por mí y seguimos unidos en la oración. Siguen, buscan, busquen vitaminas que sigan nutriendo su alma y su vida. Y bueno, que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues sean felices, sean que los demás sean felices y que Dios les bendiga mucho. Sonrían.